Caixo, Arrachal de Ondenoy. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir hoy a este evento que es un evento especial para nosotras dentro de Emakumeak Zientzian. Ekitaldi kutxuna daukagu, irugarren aldiz eh, ospatzen duguna, eta kutxuna da ez bakarrik polita delako, baizik eta aukera ematen digulako ez bakarrik historia egin duten emakume zientzialari eta teknologoak e, oholtzara ekartzeko, baizik eta gaur egun, gurekin, gure herrian, gure kaleetan, zientzia eta teknologia egiten ari diren emakumeak ezagutzeko. Eta horretarako dauzkagu gaur, e, donostiako, sei ikerketa zentrotan e, beraien ikerketa egiten duten emakume batzuk. Beraiekin utziko zaituztet. Eskerrak eman nahi dizkiet, kero agradecerles a las ponentes de esta tarde, a seis científicas que trabajan aquí en Donostia con nosotros, el tiempo y la dedicación que han dedicado al proyecto, porque nos consta que no les sobra. Así que agradecerles eso. Decía que es un evento especial para nosotros en Emacomaciencian, porque nos permite no solo recordar o poner o reivindicar el papel de mujeres científicas y tecnólogas que han hecho historia, sino también compartir con vosotros las historias de las científicas que hacen ciencia hoy en día a pie de calle y que son quienes están escribiendo el futuro. Así que, sin más, les voy a dejar con Clara Martín. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Uh, os voy a, bueno, soy Clara Martín. Os voy a hablar un poco del trabajo de investigación que hago aquí en Donosti y de una científica. Sí. Susan Noel. No. ¿Sigo? Sí. Vale. Uh, para empezar, quería saber si podéis contestar levantando la mano de vosotros. estas dos lenguas de manera totalmente nativa pero a pesar de eso a veces si intentáis cambiar de una lengua a la otra sí que eso puede ser difícil no y eso bueno si estudiamos un poco el trabajo que el cerebro hace para conseguir cambiar de una lengua a la otra entonces estos dos temas que son el bilingüismo temprano y el intercambio de lenguaje son unos de los temas que investigamos en mi, en mi grupo de investigación Ahora quería saber cuántos de vosotros han aprendido... Eh... Si hablamos del, como del otro punto de vista del bilingüismo, um, a ver si os ha pasado de escuchar a alguien hablando en vuestra lengua nativa, pero esta persona siendo extranjera. Está pasando a muchos de vosotros ahora mismo, ¿verdad? <laughs> pues perfecto, entonces a lo mejor no os dais cuenta, pero vuestro cerebro está ahora haciendo un esfuerzo enorme para entender lo que estoy diciendo, para entender el mensaje por el hecho de que no pronuncie bien los sonidos de, del castellano. vale. y entonces eso, bueno, lo llamamos la percepción de lengua nativa con acento, acento extranjero. y es también bueno, algo que estudiamos, estudiamos a ver cómo el cerebro consigue entender el mensaje cuando uh, la calidad, vamos a decir, los sonidos no son perfectamente adecuados. entonces todo eso uh, es lo que estudiamos en mi laboratorio. Uh, intentamos entender cómo el cerebro maneja varias lenguas a la hora de producir y de percibir el lenguaje. Y desarrollo este trabajo en un laboratorio que se llama el BCBL, que es el Basque Center on Cognition, Brain and Language, donde yo me dedico más al tema del bilingüismo, pero hay otros equipos también que trabajan sobre el lenguaje, pero también sobre cognición en general y el tema del cerebro. Este laboratorio está en Miraman, como veis ahí, y tengo ahí una posición de profesora de investigación y calvasque. Y entonces, ¿cómo he llegado a este trabajo, a hacer este trabajo de investigación? Pues por pasión por la ciencia y más bien de manera más específica por pasión por las letras y, y las palabras. Pero tengo también otra pasión en la vida que tiene que ver con palabras, que son las novelas gráficas. Y entonces ahora os voy a hablar de una persona que descubrí, gracias a estos dos puntos de interés que tengo en mi vida, eh, descubrí hace poco la, la vida de esta mujer que se llama Suzanne Noel, leyendo una novela gráfica de esta autora francesa, a lo mejor no os conocéis, que se llama Leila Slimani. Y en esta novela gráfica... Cuenta la historia de uh, esta mujer que se llamaba Susan Noel y que fue la primera cirujana plástica. Y entonces ella, bueno, vivió en una época en cual estudiar medicina no era algo fácil para las mujeres, hacer una especialización en cirugía aún menos y cirugía plástica sin hablar, que no había ninguna, y entonces ella fue una de las primeras. Uh, bueno mujer practicando uh, cirugía plástica y ha desarrollado uh, muchos uh, uh, bueno, uh, muchas técnicas uh, nuevas para hacer más bien uh, reparación plástica facial. Y tuvo que estudiar medicina y bueno a pesar del complicado que, que era en esta época, cuidando a su familia y tenía también una, una hija, y cuando empezó a trabajar tuvo que practicar en la oficina de su marido, porque en esta época las mujeres no podían tener su propia oficina. Y a pesar de todo eso, pues tuvo la determinación de desarrollar su, su carrera y ir hasta bueno, el final de, de su sueño, lo cual creo que es un ejemplo muy interesante de determinación que puede ser una inspiración, para espero, para, para niñas o adolescentes que se quieren dedicar a la ciencia. Como os he dicho, tenía una especialización en cirugía plástica facial y tuvo muchos diferentes tipos de pacientes. Gente de cualquier nivel socioeconómico, unos artistas, políticos, personas muy famosas y ricas. Como veis aquí una foto, por ejemplo, de una actriz que se llama Sara Bernard, que bueno, fue una de sus pacientes pero hizo también mucha, bueno, una gran parte de su carrera fue cuando empezó, que era al final de la Primera Guerra Mundial, y trabajó mucho con soldados que, bueno, tenían um, uh, bueno, problemas faciales graves uh, por culpa bueno, de accidentes durante, durante la guerra. Y un aspecto que me gusta mucho de su personalidad es que uh, tenía todos estos pacientes de cualquier nivel social, y pedía a cada uno de pagar según uh, lo que podía, ¿vale? Lo cual me parece un ejemplo muy bonito de equidad. Y uh, bueno, a, a pesar de desarrollar esta carrera de, de, en medicina, um, era también muy activa a nivel del feminismo. Y un bueno, un aspecto que me gusta mucho de su vida es que empezó, decidió de empezar en los años 30 eh, una huelga diciendo no voto, no impuesto. La idea era que no había ninguna razón que las mujeres paguen impuestos para la vida pública cuando ni tenían posibilidad de elegir esta vida pública gracias a, a la votación. No tuvo éxito muy rápidamente, como siempre las cosas van lento, pero bueno, por lo menos tuvo la suerte de votar al final de su vida. Uh, como el voto para las mujeres uh, fue en el 1944 en, en Francia y en el 1924 fue fundadora de la sección francesa de un grupo que se llama Soroptimist que significa lo mejor para mujeres que es un grupo que todavía existe que es muy activo un grupo de mujeres trabajadoras que hacen diferentes acciones por el mundo para ayudar, uh, bueno, mujeres y, y niñas en general sobre cualquier uh, cualquier tema. Y se convirtió en el 1930 en la primera presidenta de la Federación Europea de esta institución del del Y entonces, bueno, toda esta parte de su vida que no es la parte científica puramente, pero me parece muy interesante y bueno, mucha inspiración para para todo lo que es su lucha para la igualdad. Entonces, bueno, eso era lo que os quería contar de, de esta mujer, Susan Noel. Y para acabar, os quiero dejar con uh, una frase de un discurso uh, que di justo bueno, dos años antes de morirse en una um, reunión de este grupo de Soroptimist, hablando a las mujeres del, del grupo. Uh, les decía, sean el corazón palpitante del mundo, el resplandor de sus países, la inspiración, las antígonas de los hombres. Y os dejo con eso. Espero que os da inspiración a vosotros tanto como a mí. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Miren. Gracias. Bueno, arratsa León guztihoi. Eh, nere izena Miren Aristizabalda eta bueno, hemen nago zientzilaria naizelako eta baita ere ba gaur egin nahi dudalako ba beste zientzilari bati buruz, dela Emily Warren Rowling. Baina bueno, Emilyretaz aurreti ba pizka ban nere nere bizitza zientzea mailan e, erakutsiko dizuet. E, ni kimikaria naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nuen. Eta, e, bueno, licentziatura ondoren, e, zehi tikerkuntza hemen donostia junintzen, e, tesi doktorala egiteko. Eta, bueno, nere tesia e, materialen ingenieritzaren inguruan da, e, bueno, izan zen, eta tesia bukatu ondoren, ba, suertatu zitzaidan aukera e, kanpora juteko. Horrela, lehenengo, Frantzian egondu du nintzen, e, Grenoblen, ikerkuntza zentru batean zea deitzen dana eta han bi urtez ba, postdok e, lanetan ibili nintzen. Gero postdokaren ondoren ba, ingalaterra nintzen eta han e, Birminganeko Unibertsitatean iaia lau urtez ba, ikerlari gisa e, lanean egon nintzen. Eta, bueno, han nengo larik, azkeneko urteetan, ba, e, lan, ba, lan egiten nuen proiektu batean, non berriro ere, zeitekin e, lana egiteko aukera izan nuen, eta ba, bereiek esan ziaten azkenean ba, nerekin gustora zeudela eta ea bueltatu nahi nuen. Orduan, ba, hemen nago berriro donostian, e, zeiten e, materialen eta fabrikazioen taldean. Eta, bueno, hemen ja dara ma beste lagurte, eta nahi dizuen ekarri, ba, pixkat adibide gisa ze lan mota egiten dugun e, nere taldean. Ba, adibidea da, e, Clean Sky programaren barruan, Clean Sky esan nahi du euskeraz e, E, ba da, programaban non e, Europak dirulaguntzak ematen dituen ba, azken finan etorkizuneko zeruak pizka garbiago egoteko. Eta hori ba, lortzeko egiten direna da motore berriak sortu eta motore hauek egin dutena da CO2 gutxiago emititu eta baita ere soinuak eta bueno, beste kutsadura motak. Orduan, e, zein da motore hauen problema? Ba, motore hauek... E, ba, garbiagoa dira, baina temperatura handiagoetan egin behar dute lana. Orduan gaur egun erabiltzen ditugu materialak, ba, ez dira gai e, temperatura eta kondizio horietan lan egiteko. Orduan hor sartzen da gure lana, ba, ikerlari gisa e, saiatzen gera materialen e, mikroegiturara aztertzen eta honi esker ba e, propietateekin konparatzen baditugu eh ba, material berriak sortzeko eta baita material hauek fabrikatzeko eraberriak sortzeko, eta azken fina lortzen duguna da, ba, motore berri hauek e, egiteko gaizatia, eta horrela ba, etorkizunean ba, e, zerua pixka garbiagoak izan daitezen. Eta bueno, hau da pixka bat, bueno, adibide gisa egiten duguna, eta gaur e, nahi nuen aurkezu beste zientzelari bat, kaso honetan Emily Warren Roblin, eta ba, bera aukeratu dut ere, zeren ni bezala naiz eta ofizialki ez izan ingeniera, ba, ingenieritza eren inguruan lanean ibili zen. Eta, bueno, ba, bera e, da, e, historioan e, ezagutzen den lehen emakumea ingeniero buru gisa lan egin zuena. Eta ere ezaguna da, ba, Brooklyn zubia eraiki zuelako. Eta bueno, Brooklyn zubia pentsatzen dut denak ezagutzen duzutela, e, ba, ez bala, ari ajuntzera etelako, seguraski pelikuletan e, nire kasuan pare bat aldiz egon naiz, eta bueno, hemen nire familiarekin jo nintzenean, <laughs> eurra gertzen direnak, eta bahan ginela kontatu ziguten nere e, ba historioa bai zubiarena eta baita emilirena. Eta bueno, gustatu zitzaidan ez, baina nuen ekarri gaur onera zuek e, zagutzeko. Eta esan bezala ba, ezagutuko zute zubia, baina agian ez dakizute ba, bere eraikuntza katastrofez beterik egon zela. Eta lehenengo izan zen, e, ba, John August Roblin, gara hartan zen ingeniero famatu bat, eta ba, bera e, diseinatutun bi hau, eta lanean hasi zenean, ba, segituan iztripu bat edukizuen, eta ba, hile Orduan, e, hartan bere semea, Washington Roblin, baitaren ingenieroa zena, ba, hartu behar izan zuen kargu, ba, lan hau, baina e, zori ba, Washingtonek ere e, istripua e, dukizun lanan ari zela, eta gaixotu egin zen, eta betirako hoean geratu zen. Ezin izan duzun, ba, bere bizitza guztian etxetik atera. Baina Washingtonek zuen nahi galdu bere kargua, jarraitu nahi zuen izaten ingeniero Guru Brooklyneko zubikoa. Orduan egin zuen, ba, laguntza eskatu bere mazteari. Eta hemen agertzen da gure Emily Warren, Warren Rowling, E, ba, azkenean berak ezan zirela, ba, baitz, lagunduko zirela. Eta, bueno, ba, pentsa dezakezute mila zortzire undagarren urteetan, ba, ez dela oso horreisa izango, emaku bai bat entzat, ja, bakarrik ikusi bere soinekua, e, lanean egoteko, e, ba, gizon guztien aurrean, zegin barzuten esateko, eta, bueno, <laughs> ba, bera, baiet zuen, eta, Ez bakarrik hori, amala urtez, egon duzan, egunero, egunero, zubira juten, esaten zen materialak erabili bar ziren, nola diseinatu bar eta bueno, azkenean ba ingeniero burua bera izan zen. Eta berarengatik lortu zen ba garai hartako e, zubi eseki o puente colganterik handiena eraikitzen. Eta bueno, hain izan zen garrantzitsua bere lana ze em, ba inaugurazio egunean e, lehenengo, bale, e, Nova Yorkeko alkatea eta estatu batuetako presidentea e, pasatu ziren zubia, baina gero lehenengo pertsona bera izan zen. Orduan bai rekonozitu zuten bere, bere lana. Baina, bueno, esan dizu eta hasieran ba, katastrofe pilo bat egon zirela eta hemen adibide batzu jarri nahi dituen. Eta, ba, jakitea, e, ba, azkenean urte horietan, hogeita zazpi egon zirela lan iztripuz. Eta, gero, e, inaugurazioaren ondoren, lehenengo astera, ba, e, jende pilo bat hasi zen zubia pasatzen eta orduan bere lle ekiten, ba, azkenean dizenait diz, dizenait, de, bueno, Jon August Rowling iltala. Eh, 27 egon zirela eta izutu egin zan jendea eta orduan hasi ziren esaten zubia eroriko zela eta korrika hasi ziren eta bueno, abalantzak egon ziren eta inaugurazioan ere besta mabildako. Orduan, e, bat zen, ba, jendeak ez zuela nahi zubi hau zeharkatu gehiago, eta, eta ba, hau ezin zen gertatu zeren, azkenean, kriston dirutza utzi zuten zubian, eta gainera bazen nahiko estrategikoa, Nova York handitzeko beharrezkoa zen. Orduan, ze okurritu zitzaien, ba, e, hogeita zazpi elefante handiek hartzea, eta zubiaren erditikan elefante guztiak, geizu artifizialak, bueno, kriston espektakula e, montatu zuten, eta honi esker, ba, jendeak esan zen, bale, segurua da, eta ja, hortik aurrera jendea pasatzen hasi zen. eta gaur egun juten bazeate, egunero daude milaka pertsona eta kotxe zubi hau pasatzen, egun da hogeita urte pasa dira eta ez da inoiz ez gertatu. Eta, bueno, e, egia dela jakiteko. Juten bazerate, estatu hau ikusiko duzute, eta han ikusten da bai omenaldia hildako guztiei, baina baita ere elefanteak pasaziren en, e, memoria. Eta, bueno, bueltatzen gure protagonistara, ba, esatea, azkenean, hartan, eh, eh, ba, gara jartan, ez daukatela goi hezkuntzarako ba, handirik. Orduan, Emili bera autodidakta izan zan. Eta azkenean, bere kabuz, eh, bai matematika, material ingeneritza eta baita eraikuntzan ba, eh, aditua izan zan. Eta ba, hori badiru diberetzako ez zela nahikoa, eta ba, berroita urte zitunean, ba, zuzen bidea ikasi zuen eta bokatu titulu atera zuen. Eta ba, gainera, e, titulu hori lortzeko, azpimarratzeko da, erakutsi zuen lana emakumeen eskubideen aldekoa zela. Eta azken urte horietan, e, ba, Emili, e, Emily movimendu feministetan ibilizaren sartuta, eta berak aldarrikatzen zuena, ba, zen azken finean e, emakumeen e, errekonozimentua. Zere, bueno, hau normala da, ze bera ere esan ofizialki errekonozitua izan. Eta hor ikusten da, ba, e, gaur egun zubian dagoen plakan, ba, bai, agertzen da bere izena lehenengoa, Emily Warren Rowling, baina agertzen da eskerrak emanez bere zenarrari laguntzagatik. Eta, bueno, ba, plaka berdinean ere e, bukaeran, esaldi dago ingelesez, baina izango zen horrelako zerbait, e, lan bikain bakoitzaren atzean, beti aurkitzen da emakume baten debozia eta sakrifizioa. Eta ni, ba, emiliren omenez nahiko nuke atzean horiken du, eta esan e, emakumeak beti aurrean, lan horren e, aurrean egondadila. eta bueno, hau izan da gure historia. Ezker gazko. ahora en lea Carmen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miren. Bueno, eh, como, como acaba de decir, me llamo Carmen Martín Valderrama y de la científica de la que quiero hablaros es Donna Strickland. Antes de eh, hablaros de ella, pues os voy a comentar un poco qué es lo que... He hecho ¿no? que parezco muy joven comparada con, con las dos grandes científicas que acaban de hablar. Entonces, bueno, yo estudié el grado en física en la Universidad de Valladolid y mientras estaba estudiando el grado hice unas prácticas de verano, un summer internship en Nanogune, aquí en Donosti. Y eh, pues me gustó mucho. Entonces, al acabar la carrera eh, decidí venir otra vez a hacer el máster en nanociencia. Y eh, hice el proyecto del máster en nanogune, también en el grupo de nanomagnetismo. Y bueno, pues actualmente estoy haciendo el doctorado en nanogune, si no lo conocéis, es este el edificio. Y como he dicho, el grupo en el que estoy es el grupo de nanomagnetismo. Que me acabo de dar cuenta, vengo casi, da igual que cuando en la foto. Y bueno, pues eh, mi proyecto, lo que yo hago es eh, medir las propiedades magnéticas. Porque, bueno, ¿qué es el magnetismo? No? Parece un poco magia, esta fuerza eh, sin contacto ¿no? que, que hay entre distintos materiales. Algunos materiales presentan estas propiedades, otros no. Todo reducido a la nanoescala es totalmente diferente. Entonces, eh, mi proyecto o lo que yo quiero conseguir es medir estas propiedades en estructuras muy pequeñas y utilizando luz. No sé si aquí eh, hay un láser. Sí pues como si fuera eso un láser con las propiedades de un láser, incidir en una muestra y eh, las, las propiedades de esta luz van a cambiar al reflejarse dependiendo de las características del material. entonces, determinando cómo cambian, podemos eh, medir las propiedades de, eh, de la muestra en la que se refleja la luz. Eh, ¿Y por qué esto es interesante? ¿no? O sea, que lo mismo te da que un material sea magnético, ¿no? Encima, nanoescala, átomos, pues porque al final toda nuestra tecnología se basa en eso y la futura tecnología que se desarrollará hace uso de estos materiales magnéticos. Eh, saber sus propiedades al final siempre te va a dar la ventaja de saber cómo utilizarlos, saber qué, eh, qué es mejor utilizar o qué es peor, ¿no? Y todo esto con un simple láser. Entonces aquí viene eh, pues la científica de la que quiero hablaros, que es Donna Strickland, que aquí tuve la oportunidad de conocerla. Eh, no sé si alguno la conocéis, os suena su nombre. Bueno, no sonarán, ¿os, habéis, os han sonado los nombres de las otras científicas tampoco. Pues eh, qué importante es entonces estas charlas, ¿no? Porque además esta esta científica eh, que estudió mucho eh, los láseres es premio Nobel. Solo hay cuatro mujeres eh, que hayan sido galardonadas con el premio Nobel en física. Ella es la tercera. Casi, bueno, ni, ni casi 60 años después eh, de la segunda y de la primera, bueno, la primera Marie Curie, que es, os suena seguro, eh, María Gottfried eh, recibió el premio Nobel por, el, por cómo describir el, la estructura atómica y después, casi 60 años después, ya eh, Donna Strickland ganó eh, fue la tercera mujer galardonada con el Premio Nobel en física y bueno más actualmente eh, Andrea Ghez también ha recibido el Nobel hace nada eh, y qué, qué es lo que desarrolló eh, Donna Strickland pues eh, unos láseres muy con una intensidad muy alta muy precisos y ultra cortos porque bueno estoy viendo que muchos de vosotros tenéis gafas yo llevo lentillas yo también soy miope ¿Alguno...? Eh, se ha operado de la vista. <laughs> vale, bueno, los que tenéis gafas también y pensáis operaros, para que os, operen, os metan algo en el ojo, tiene que ser algo muy preciso, eh, con una, eh, una técnica, o sea, no os van a, a operar con cualquier cosa, ¿no? Pues eh, las técnicas de cirugía que se si utilizan para la visión, hacen uso de los láseres que desarrolló esta mujer durante su doctorado. Es una investigadora canadiense que después eh, realizó el doctorado en la Universidad de Rochester. No se la conocía a pesar de haber sido eh, muy importante. Hasta que recibió el premio Nobel no tenía ni página en Wikipedia y había recibido un montón de premios y había sido eh, reconocida internacionalmente, pero parece que an, hasta que no tuvo el Nobel, pues no... ¿Para qué llegara al público lo que hacía? Y, y bueno, realizó, el Nobel se lo dieron por el trabajo que realizó durante, durante su doctorado, que lo realizó en la Universidad de Rochester, y se lo dieron a ella y a su supervisor. Eh, estos láseres pues, se utilizan para, para las cirugías. Necesitas mucha precisión, una intensidad y unos pulsos muy controlados, por lo tanto, es una, tiene muchísimas aplicaciones, aparte de la medicina, también en la industria. Y eh, bueno... Lo que me gusta mucho de esta científica es que además, bueno, pues de ser una gran investigadora, a ella le gusta pues pasárselo bien. Y ella iba y veía los láseres y veía los colores y decía qué bonito, es como un juego, ¿no? Ella se lo pasaba bien en el laboratorio. Y os quería dejar este cacho de vídeo en el que habla cuando recibió el, el Premio Nobel, no sé si. And as for me, when I was in grad school Gerard Cindy had big hit. Girls just want to have fun, but they wanted to wait until the working day is done. But I want to have fun while I'm working. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Bueno, a mí también me parece divertido, entonces tengo la suerte de trabajar, eh, bueno, pues en física. Y eh, quería terminar dejándoles esta frase. de uh, We need to celebrate women physicists because they're out there, o sea, estamos aquí las mujeres científicas y bueno, pues I'm honored to be one of those woman, dice Dona y pues yo también estoy muy orgullosa de ser una mujer científica. Muchas gracias. <coughs> y ahora os voy a presentar a Miriam. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miriam y hoy quiero homenajear a una investigadora española, Margarita Salas, y la he escogido precisamente por eso, porque quería que fuese una investigadora a nivel nacional para dar a conocer al público la importancia de la investigación no solo a nivel internacional. En el campo masculino sí que es verdad que los hombres pues eso, conocemos a más científicos, incluso españoles, que han recibido premios, pero en el caso del género femenino es menos conocido. Como ha dicho antes mi compañera, eh, todos conoceréis a Marie Curie, pero no sé si os sonará Margarita Salas. En teoría sí, porque... Es una investigadora que falleció hace solo dos años y ha salido bastante pues eso, en las noticias por sus grandes descubrimientos. Eh, esta investigadora recibió entre uno de esos premios la medalla Chegaray en 2016, otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, lo cual demuestra la interdisciplinaridad. Que, que llevó a cabo durante su carrera investigadora, porque es muy importante, aunque ella era experta en bioquímica, eh, relacionarse con compañeros de otras ramas del conocimiento para avanzar y llevar a cabo importantes eh, desarrollos. Entre esos desarrollos, eh, el más importante es que descubrió la ADN polimerasa. ¿Y por qué es importante? porque a partir de esta enzima se pueden conseguir réplicas de, del ADN, amplificar el ADN, de tal manera que en investigaciones, por ejemplo, forenses o policiales, mediante el descubrimiento de un trocito de cabello, se puede llegar a descubrir eh, la secuencia de, de ADN de una persona e identificar. Entonces es bastante importante y dio lugar a una de las patentes más rentables del Consejo Superior de, de Investigaciones Científicas aquí a a nivel nacional. Eh, ¿Por qué es importante también esta investigadora? Pues porque pertenece a una, una época en la que cuando empezaron a investigar lo tenían bastante difícil, no tenían el, el apoyo, por así decirlo, de muchos investigadores aquí en España. Eh, lo que me llamó la atención es que proviene de un pueblo muy pequeñito de Asturias, eh, su padre era médico y su madre profesora, tenía un hermano y una hermana. Y sí que en su casa no se vio discriminada por el hecho de ser mujer, incluso, aunque tenía un hermano. Pero cuando decidió estudiar eh, química, se trasladó a Madrid y en el grupo del profesor Alberto Sols, donde realizó la tesis doctoral, sí que sintió esta discriminación. Eh, de hecho, eh, durante su tesis conoció a su futuro marido, Eladio Viñuela, y los dos investigaban juntos. Y cuando iban a presentar los resultados delante de su director, eh, daba la casualidad que el director solo escuchaba al marido y a ella no le escuchaba, por lo cual se sentía muy discriminada y le molestaba mucho, como es normal. Entonces, cuando defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid en 1963, decidieron marcharse al grupo de Severo Ochoa eh, en Estados Unidos. Y en el caso de Severo Ochoa, eh, sí que se sintió muy reconocida porque él no la discriminaba por el hecho de ser mujer y le dio su lugar en el campo científico. Eso hizo que también llevase a cabo importantes descubrimientos que le permitieron regresar a España en 1967. Y en este caso fundó también un laboratorio en el Centro de Investigaciones Biológicas del, del CSIC. Y a partir de 1970 decidió independizarse de su marido, los dos lo decidieron, para que ella pudiese tener un reconocimiento a nivel nacional, porque si no siempre los reconocimientos parecían que eran atribuidos al género masculino. Eh, entre esos descubrimientos está el ADN polimerasa que os he mencionado anteriormente, y también le llevaron a ser directora de un nuevo centro de investigación. El Centro de Biología Molecular Severo 8, también fundado en Madrid, entre el CSIC y la Universidad Autónoma. Y todos estos reconocimientos dieron lugar a que, después de su fallecimiento en 2019, se, se realizase un, un sello a nivel nacional en, en su honor, dado su importancia. Toda su investigación se ha visto reconocida con más de 10 premios y medallas. Y no solo a nivel eh, nacional, sino también a nivel europeo, como la de 2019 del European Inventor Award por su patente, la ADN polimerasa, que es tan importante a nivel científico y de investigación también en el campo forense. Otro de los reconocimientos que ha tenido es que es doctora honoris causa por 15 universidades españolas que han reconocido, pues eso. Su nivel de investigación, las dificultades que ha tenido a lo largo de su carrera científica y cómo ha conseguido superarlas y llegar a ser reconocida en este campo. Eh, ¿Qué tiene que ver su investigación conmigo? Pues la ADN polimerasa, al final, lo que hace es amplificar un material genético, una secuencia genética. Yo, en mi caso, trabajo con polímeros, que también son secuencias, son eh, unidades repetitivas de una unidad más pequeña, monómeros. Pero también a lo largo de mi carrera he trabajado con péptidos, que también son unidades repetitivas de aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos distintos materiales que se pueden combinar dando lugar a multitud de, de productos que tienen eh, multitud de aplicaciones. Por lo cual es necesario en, invertir en investigación porque no es fácil descubrir todas las combinaciones entre eh, relación de un, un reactivo, un material y un producto. Yo, al igual que Margarita Salas, me trasladé de Salamanca a Madrid para realizar mi tesis doctoral, por lo cual me siento un poco identificada con ella. También eh, trabajé pues eso, en el centro Superior, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en otro campo, en mi caso en polímeros. Y actualmente también trabajo en un centro de, de excelencia, aquí a nivel eh, del País Vasco, pero también a nivel eh, europeo, Polimat que se centra en el desarrollo de polímeros, y pues en mi caso, como he mencionado anteriormente, cuando acabé mi carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Salamanca, me trasladé al CSIC a Madrid y conseguí mi doctorado en Química Avanzada también en la Universidad Complutense de Madrid como ella. Después... Mmm, eh, realicé una etapa postdoctoral fuera de España, igual que Margarita Salas, ella en Estados Unidos, yo en Francia, que está más cerca. <laughs> y después, pues eso, también he regresado a España a un centro distinto, pero también de, de excelencia a nivel nacional e internacional. Con lo que investigo, como ya os he avanzado, son polímeros que están formados por unidades repetitivas de, de un monómero y dependiendo del monómero que utilicemos vamos a tener unos productos u otros en qué se relaciona con el campo por ejemplo de margaritas pues que yo también lo utilizo eh, en biomedicina en mi caso pues para la, la regeneración de tejidos o incluso para el tratamiento de cáncer para inducir la muerte de células cancerígenas sin dañar eh, las células que no son cancerígenas aparte de los polímeros eh, también he trabajado pues con péptidos que al igual son otros materiales formados por secuencias de aminoácidos que también en función de la secuencia se pueden utilizar para distintos tratamientos médicos como eh, tratamientos antiinflamatorios o también antimicrobianos y se pueden combinar ambos materiales los polímeros conductores junto con los péptidos también para el desarrollo de, de materiales que se pueden imprimir eh, mediante impresoras 3D que están tan de moda actualmente para distintos campos, dando lugar a distintas estructuras que se utilizan pues, para la fabricación de, de biosensores o bioelectrodos que pueden eh, recuperar la movilidad de partes del cuerpo que han sido dañadas durante accidentes o enfermedades. Eh, me gustaría terminar. Con una frase que para mí es muy importante, una frase de Margarita Salas, con la cual me siento totalmente identificada, dice que lo importante es hacer investigación básica de calidad, porque de ella pueden salir resultados que a simple vista parecía que no podían tener una aplicación y luego son rentables. Pues eso. Hay que invertir porque hay multitud de combinaciones entre productos y el, el material final. Que necesitan ser investigadas para solucionar problemas que tenemos en, en la sociedad. Así que muchas gracias a todos. Yo ahora os voy a dejar con mi compañera Olga de Biomagune, que os va a presentar su sí, investigación. <laughs> Bueno, eskerrik asko da nahi etortza batik. E, ni holga naiz eta gaur Alexandra Elbakian izeneko zientzialari bati buruz hitze ingo izuet. E, aurrenan ere burua aurkeztuko dut, e, nik e, biologia ikasi nun Euskal Herriko Unibertsitatean. E, pentsatzen dut artean, amona biologaria nuelako, ba, berak piztu zitela biologia ikasteko grina edo. Eta, bueno, ba, gradua ikastenari nintzanean, ja azkeneko urtean edo, hasi nintzen biologia konputazionala eta bioinformatika eta horrelako gauzetaz pixka tenteratzen, ez, eta, eta interesa pizten horretan. E, Graba maierako lana lor horretan egin nun, eta erabakin nun hortan egitea masterra, eta horretarako Bruselara jo nintzen. Bertan irurte pasan nintzen, eta gero donostira itzuli nintzen, bio donostia ikerketa zentroan doktoretza egitera. E, nere arloa da, hori, biologia konputazionala, eta zer da biologia konputazionala, ba, da besterik gabe datu biologikoak aztertzea, baina ordenagailuak erabiliz. Eta horretarako ba, batetik sortze ditugu e, ba, programa informatikoak ez, datuen analizia egin alizateko, eta bestetik modelo matematikoak sortzen ditugu sistema biologikoak ulertu eta interpretatu alizateko. Horre marruan, e, nire arloa da single cell RNA sek sekuentziazioa esatez gauza bat, eta, bueno, e, denok bakizuten bezala gure gorputzeko zerula guztiek material genetiko bera ez baino horrek ez du esan nahi zelula denak berdinak diren iberain artean, ez? Berain artean diferentzia daude. Izan ere, e, esan dezakegu, ba, zelula guztiek nez eta eta liburu bera euki, bakoitzak errezeta ezberrinak prestatzea ditula edo, eta behin artean e, aldeak daudela, ez? Orduan, gure taldean egiten duguna da, zelula individual hoien artean dauden antzekotasunak eta ezberdintasunak ikertu eta hori dena biodonostia osasun ikerketa institutuan egiten dugur ospitalon ondoan dago ikerketa zentro baten. Bueno, ba, karreran asintzanetik eh, segituan oso nabar mera inzitzaiteen eh, literatura zientifikoaren garrantzia. Ze, ba, pentsa, edo zein ikerketa azten dugunean lehenengo pauso da zein da, ba, ikert, osea, konturatzea edo ikustea, ba, beste ikerlari batzuek horri buruz ze pentsatu duten, galdera dauden erantzun gabe zer dakigun zerrez ezta eta horretarako beharrezkoa da e, literatura zientifikoa hori arakatzea bestetik ere gure e, lanaren emaitzak munduan zehar zabaltzeko eta jendeak horren berri izateko ba ezin bestekoa da artikulu bat idatzi eta publikatzea ezta baino e, komunitate zientifikoan e, kontraesan handi badago ze batetik garrantzi handia dalka horrek baino bestetik artikulu gehienak ez daude mundu uziarentzat garri. ze ordainezi baten bidez ba ez daude ez ordainpekoak dia Orduan, e, bueno, txapa pixka sartuko izuet, <laughs> e, saietuko nahiz esplikatzen publikazio sistemak nola funtzionatzen du labur-labur. E, ikerketa bat egiten ari zean e, lehen gauza, bueno, ikerketa egin inbardezu, gero artikulu batean zure maitza guztiak jaso, bertan metodologia azaldu eta bar, eta hurrengo pausua da aldizkari batera bidaltzea. Aldizkari horretan lan egiten du editore batek, artikulua irakurriko du eta esango du, bueno, egokia zaite edo ez, aldizkari hontan argitaratzeko. Egokia irutzen bat zaio errebisore talde e, independente bat ibidaliko dio artikuloa. Eta errebisore hauek egingo dutena da, ba, gure artikuloa ikusi, eta metodologia aldetik zuzena baldin bada, eta barretabar, bar, onartu egingo du ez. E, hori onartua baldin bada, publikatu egingo da, baino horrek ez du esan nahi, e, publikoa izango denik publiko orokorraren zat. Bakarrik aldizkari horren arpide dunek ikusi izango dute gure lanaren emaitza. Ta hemen azpimarratu nahi dut, eh, naiz eta artikuloa irakurtzeko jende asko ordainduko duen, e, eh, autorek ez dutela dirurik irabazten hortik. Eta errebisoreek ez da ere. Osa, hau eh, debalde egiten den lan bada. Bueno, orain beste aldetik ikusiko dugu. E, eh, artikulu bat eskuratu nahi dutela demagun, ba, imaginatu nere, nere ikerketa gaiean oso garrantzitsua den artikulu bat ikusi dut, eta deskargatu nahi dut eduki osoa, Orduan, e, iru modu dazkat artikulori eskuratu alizateko. Lehenengoa da, zuzenean artikuloa erostea. Ba, prezio diferente haukit izan dute, baina, bueno, egon berroi inguru edola guru ordein Bigarren aukera da, arpidetza baten bidez artikuloa lortzea. Hau da, nik ustez jende gehienak erabiltzen duen modua. Bi motatako arpidetza daude, eta, bueno, bata da norbanako bezela alizkarian arpidetza bat eukitzea, osea, kuota bat ordeintza urtero, eta bestea da instituzio batek arpidetza bat ordaintzea, horre instituzio horren parte diren langile guztiek eh, eskuragarri izan dezaten bertan publikatzen den edo zer. E, bueno, hemen ekarri EHUK eh, urtean horrelako eh, arpidetzatan gastatzen duen dirua, laukoma lau milioi euro dira. Ba, diru asko da, <laughs> nik badakit horrela erreferentziari gabe oso zaila dela ulertzea zen diruden, baina, bueno, ekarrizkizuet beste EHUren aurrekontuetako beste gastu batzuk konparatualizateko, komparatual, eta dibidez, e, Gipuzkoa Araba eta Bizkaian dituzten hiru kampusetan gastatzen den argindar guztia kontutan hartuta diru gutxiago da azidez hauetan gastatzen dena baino. Eta EHU-ko beka predoktorala duten e, ikerlarien soldata guztia kontutan hartuta ere gutxiago da. Irugarren modua da autorei eskatzea autorei eskatzen bali madiegu askotan ezingo digute eman. Ze batea bidaltzen dugunean gure artikuloa, momentortatik aurrera artikulo horren eskubideak galdu ditugu askotan. Eta muturreko kasu batean ere gerta daiteke zuk zeukidatzitako artikulu bat eskuratu alizateko, bertxio finala ordaindu barrizatea. Bueno, jakarrean zehar, norbaiteek norbaitek e, azalduziten bazegola beste alternatiba bat artikuluak deskargatzeko, eta alternatiba horren izena zai e, da, webune bat da, bertan, ez dakit ikusten zuen bai ez? ba, webune honetan, erreferentzia referentzia batekin edo zein artikulu deskarratu daiteke, e, argitaratu diren artikuluen euneko laro gaitan magosta inguru edo dagor, eta erabiltzaien mordo bat ditu. Eta, bueno, e, ez da oso sorpresa handia, ze badak zein buruz godeten, baina, hau, e, diapositiba hau jarri pixka bat, e, momentu bat ez pentsatzeko, ba, Nik naiz eta e, urte askotan zehar e, tresna hori erabilideten. Inoiz ez zut dela burutik pasa tresnaoren atzean emakume bat egon zitekenik, ze beti pentsatu izan daite gizon bat edo gizon talde bat egongo dela horren Eta orain dela urte batzuk agenda hau erosinun 2019an eta ui zein da Bueno, e, agenda hontan ikusi nuen ba e, webune honen sortzailearen historia edo, ez? Hemen Ta, bueno, agenda da besterik gabe emakume ezberdinenek ekarpenak e, jasotzen ditu lan bat. Bueno, zein da Alexandra Elbakian. E, Alexandra Elbakian Kazajistango programatzaile informatiko bat da. E, oso goizaz izan programatzen, ama bi urterekin edo, eta izugarrizko tero eta sunagaka. Eta bera, bere gradua maierako lan egiten ari zenean, konturatu zen, ba hori. E, bere ikerketa gauzatzeko behar zituen artikuloak ezin lortu, eta orduan estrategia ezberdinak e, garatzen hasi zen ordainpeko artikulu hoiek eskuratu alizateko eta hasiera batean beretzat egiten zuen hori hasi poliki poliki beste ikerlari batzuentzat egiten eta ja 2011arako webgune hori sortu zuen ba, sistema hori pixka bat automatizatu eta sistematizatuta bezala ez E, 2008an bere sorreratik e, segulako harrakazta eukizun eta benetan irautza handi handi bat izan zan, ze erabiltzaile pila bat eukitzen hasi zen eta pentsa bat, zenbateko garrantzia izan zuen nahi txurraldizkariak bere, oza, ama, urteko amar pertsona garrantzitsuen zerrenda hortan sartu zula. Bueno, bere mezurik nagusiena edo berak ez nahi du mezu, nagusia da e, zientziaren garapenerako ezinbestekoa dela komunikazio irekia egotea eta hori gabe ezinezkoa dela zientziak aurrera egitea, ez? Eta hori oztopatzen duen edo zerren kontra egin behar dela, eta berak ba, horrela egin E, bueno, e, berak egindako ekarpen horrek e, ba, ondorio kalte garrik ekarri zioz, e, 2008an el argitaletxeak epaiketa bat, e, bueno, salaketa bat jarri zion, epaiketa bat eukizun eta galdu egintzun. E, milioi e, dolarretako ordain kaldeak e, ordainteko eskatu diote. Eta, bueno, aparte domenioa itxizioten, baina, bueno, gero beste domenio baten jarri zun, segituan, baina, bueno, Kontua da, elbakian gaur egun e, ieslari dela, erbestean dago, ez dakibos ondo nun, pentsatzen dugu Errusian edola, baino behak ere zezu esaten nun bizian, eta ez du librekin munduan zehar bidaiatu, ba, gertatu zaio honengatik. gatik. Bueno, baina bukatzeko, eze ideia nagusia zimarratu nahi ditut, e, lehenengoa da, e, azkenean, e, ikerketa Esportzu kolektibo bat da, diru publiko zordaintzen da prozesu guztia, bai ikerlarion formakuntza, bai ikerlarion soldata, bai ikerketa gauztatzeko erabiltzen dian baliabide guztik. Baino, gero horren emaitzak enpresa privatuen esku daude, Eta gainera, enpresa privatu horiek eh, lan hori privatizatu eta baitu bezala egiten dute, ez dute dene eskura jartzen, nahiz eta denon artean sortutako ezagutza bat izan. E, gainera, norbaitek esan lezake, ba, bueno, zergatik ikerlariok segitzen dugu norrelako aldizkarietan argitaratzen, ez? Eta kontua da, e, gure lanaren emankortasuna edo produktibitate hori metrika hoien bidez neurtzen dutela. Zenbat artikulu argitaratu ditugun aldizkari hoietan. Orduan, guk besterik gabe ezin dugu aldizkari hoietan ez argitaratu, ze azkenean diru laguntzak entzizkigute, ezin dugu hortan segitu eta hori. Orduan, ba, iruditzen zait berak egindako ekarpena izugarri importantea dela horre eta horretik anekarri nintzen, eta baitare azpimarratu ba, gaur egun e, jazarpena jasaten ari da largitaletxe hauen partetik. Eta, bueno, jazta, hoi egukatu mi esker. <risa> <risa> ta, Eta guain pasako izuek, bueno, ana segituko. Eh, bueno, Hola, buenas tardes a todos. Eh, yo soy Ana y esta tarde os voy a hablar sobre Stephanie Kolek. Eh, Stephanie Kolek es esta mujer aquí y fue la primera persona que sintetizó el Kevlar. El Kevlar es una fibra sintética que revolucionó por completo el mundo de los polímeros y que además tiene un montón de aplicaciones que sirven para salvar vidas. Antes de nada, y para que entendáis por qué he elegido a Stephanie, voy a presentarme un poco. Eh, yo soy Ana y vengo de Valladolid. Allí estudié el grado en física y durante los últimos años de la carrera me empecé a interesar por el mundo de los materiales y de las cosas muy pequeñitas. Y esa es la razón por la que estoy ahora en San Sebastián porque vine a estudiar el máster en nanociencia. Durante el máster tuve la suerte de poder trabajar en el grupo de nanomateriales de Nanogune y ahí es donde ahora soy estudiante de doctorado. Como mi doctorado es industrial, además de trabajar en el grupo de nanomateriales, colaboro con la empresa Citec Nano. Y bueno, tanto en Nanogune como en esta empresa trabajamos con una técnica que se llama atomic layer deposition, eh, que normalmente se conoce por las siglas ALD y que en castellano sería algo así como deposición por capas atómicas. Y esta técnica, lo que permite, es crecer láminas muy muy pequeñitas de un material encima de otra superficie. Estas eh, son reacciones químicas muy controladas y se pueden utilizar una gran cantidad de precursores, de manera que se pueden crecer muchos tipos de óxidos o de nitruros. En general, un montón de materiales distintos que dan lugar a muchísimas aplicaciones. Eh, una variante de la LD es la infiltración, y en este caso lo que se crece es una capa de un material híbrido por debajo de la superficie, de, de la superficie original que tiene que ser un poco más porosa. ¿Vale? Eh, como os he dicho, la LD eh, permite crecer muchos materiales distintos y esto también implica muchísimas aplicaciones. En mi caso, eh, lo estoy aplicando a fibras, tanto sintéticas como orgánicas. Y como podéis ver ahí, lo que hacemos es modificar sus propiedades, eh, infiltrando óxidos, que es lo que estoy haciendo yo. Podemos tanto mejorar sus propiedades mecánicas como hacer que, bueno. Pues que sean autolimpiantes, que repelan la leche cuando se te cae por las mañanas en el vaquero, pero claro, además de repeler los líquidos, lo que es realmente interesante es que repelen los microbios y esto es tanto sanitario como que también puede prevenir los malos olores. Y aquí es donde entra Stephanie Kuelek, porque bueno, estas imágenes ahora mismo son de algodón, normal y corriente, de vaqueros, pero una de las fibras que hay en el laboratorio y con las que trabajamos habitualmente es el Kevlar. Y bueno... No sé si alguien me sabe decir qué tienen en común todas estas imágenes. Así a primera vista, pues es todo bastante amarillo. Y esto es porque el queblar es amarillo, el queblar cuando lo tejes es una tela así y siempre es de color amarillo. El queblar, ¿por qué es tan interesante? Bueno, es una fibra sintética, una poliamida, que es más resistente que el acero, pero también es muchísimo más ligera. Y esto lo hace muy interesante en muchas aplicaciones. La principal y por la que es más conocido es por los chalecos y por los cascos antibalas. También repele mucho los líquidos y sus propiedades mejoran en, a altas temperaturas, así que se utiliza en, en mucho material de protección, tanto de bomberos como guantes de laboratorio. Es muy resistente, así que se utiliza en altavoces, en neumáticos, en todo tipo de material deportivo, como skis o como kayaks, y... Eh, también está incluso en el sistema de aterrizaje de naves como es el Mars Pathfinder. Y bueno, esto, ninguna de estas aplicaciones sería posible de no ser por Stephanie Kolek. Y esta es su historia. Eh, Stephanie Kolek nació en 1923 en Estados Unidos y nació en una familia de inmigrantes polacos. Su padre era naturalista, así que desde muy pequeña le inculcó la pasión por la ciencia y la curiosidad, y su madre era ama de casa. Entonces, Stephanie también tenía cierto interés por el mundo de la moda y de los textiles. Eh, pero aún así, su principal motivación era que quería ser médico. Ella, pasara lo que pasara, quería salvar vidas. Pero la facultad de medicina era muy cara. Entonces, primero estudió química con el objetivo de trabajar un par de años, ahorrar el dinero suficiente y luego ya estudiar medicina. Eh, así que obtuvo el grado en química en 1946 e inmediatamente entró en la empresa DuPont. La empresa DuPont había un, un laboratorio dedicado a las fibras sintéticas. Eh, acababan de descubrir el nylon y entonces estaban muy interesados en seguir con esta línea de investigación y buscar una fibra que fuera aún más resistente porque querían aplicarla a neumáticos. Y bueno, cuando tú sintetizas el nylon lo que tienes es una disolución que es transparente y viscosa, un poco como el gel hidroalcohólico. Y esta disolución la haces pasar por una máquina que tiene agujeritos y al aplicarle calor formas fibras que luego se tejen y hacen la tela que nos llega a nosotros. Sin embargo, Stephanie, cuando trabajaba con sus materiales nuevos, obtenía unas disoluciones como esta, que eran muchísimo más líquidas con la textura de agua y además turbias, como con un color blanquecino. Entonces, claro, cuando ella se las llevaba al técnico de la máquina para hilar, el técnico le decía que él no iba a pasar eso por ahí, porque se le iba a estropear la máquina que ese color se debía a que había partículas en suspensión que le iban a atascar todos los agujeros. Pero estefanía estaba convencida de que no había partículas. Entonces ella filtraba la disolución una y otra vez y la realidad era que no le salían partículas. Entonces siguió insistiendo y siguió insistiendo hasta que al final, en algún momento, el técnico se cansó y dijo, bueno, vamos a hilar tu disolución. Y e inmediatamente vieron que se hilaba perfectamente y que no se atascaba la máquina y que además las fibras que salían eran muy resistentes. Eh, y esto se debe a que el color turbio de la disolución no es porque tenga partículas en suspensión, sino porque el queblar tiene cierto orden cristalino en su estructura y esto es la razón por la que también es tan resistente. Bueno, en el laboratorio fueron muy conscientes de que estaban ante un descubrimiento importante y dedicaron todos sus esfuerzos a trabajar y desarrollar el queblar hasta su comercialización en 1971. Eh, Stephanie abandonó su sueño de ser médico y se dedicó durante 40 años a la química, siempre trabajando para la empresa DuPont, donde llegó hasta ser directora de laboratorio. Y no solo era una de las pocas mujeres en el laboratorio, sino que además era la única persona que no tenía un doctorado. Stephanie lo único que tenía era el grado en química y mucha experiencia en el laboratorio. Finalmente se jubiló en 1986, pero no se retiró completamente de la ciencia. Se dedicó a ser mentora y tutora de jóvenes científicas y además ha diseñado muchos de los experimentos que se hacen a día de hoy en las facultades de química. Eh, finalmente, Stephanie falleció a los 90 años en 2014. Y bueno, tras 40 años trabajando en un laboratorio de fibras sintéticas, no solo ha, ha colaborado en el queblar, sino que ha aportado a otras fibras como pueden ser el expandes o la licra, que están muy presentes en nuestro día a día, o el capton, que se usa en casi todos los laboratorios. Eh, afortunadamente, Stephanie, no ha sido una de las mujeres ignorada por la historia y sí que ha visto reconocida su carrera científica, eh, fue la cuarta mujer en ingresar en el eh, Salón de la Fama de los Inventores Nacionales de Estados Unidos y también recibió la Medalla Nacional de Tecnología. E incluso el, el MIT reconoció todo su trabajo con el Lifetime Achievement Award. Y bueno, para terminar... Quería compartir con vosotros esta frase que Stephanie solía decir en las entrevistas, que mucha gente trabaja durante toda su vida y no consigue realizar un descubrimiento que beneficie al resto de la gente. No creo que haya nada más satisfactorio que salvarle la vida a alguien. Y es que al final, aunque Stephanie nunca consiguió su sueño de ser médico, eh, realmente trabajando en química consiguió salvar muchísimas más vidas de las que podía haber trabajado en un hospital, porque con todas las aplicaciones del Kevlar... Eh, ha salvado un montón de vidas y la seguirá salvando incluso ahora que ya no está con nosotros. Y esto es todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, es que ricas con SCAC. Ha sido un placer escucharlas, no sé, pero yo he aprendido un montón de cosas. He escogido incluso alguna nota para intentar compartir o poner en común alguna idea y que nos podamos llegar a casa y, y que, bueno, nos resuene en la cabeza y podamos también compartir con el resto de nuestras personas allegadas y, y podamos hacer que este mensaje, pues, salga de, de este escenario y llegue más lejos. Quería resaltar. Que hoy hemos podido escuchar a seis mujeres que realizan investigación en campos muy diversos, trabajan en temas muy distintos, pero todas ellas están contribuyendo a que nuestro conocimiento avance y a que podamos hacer un mundo mejor. Porque bueno, creo que todas ellas también tienen esa motivación y eso es parte de lo que empuja su pasión en el día a día. Eh, no quiero olvidar de decir que no queremos eh, ver más lápidas en las que se agradezca a una mujer la ayuda prestada al marido. Y tampoco queremos eh, que una cirujana que está abriendo una nueva línea de, de trabajo y que es pionera en su campo tenga que ejercer en el despacho de su compañero. Queremos que estén en primera fila, que estén al frente de sus investigaciones y que sean reconocidas por ello. Por eso, agradecerles hoy el trabajo que están haciendo por un mundo mejor, ya sea a través del descubrimiento de un nuevo material para salvar vidas o cuestionando el status quo de un sistema centenario, el sistema de publicaciones científicas, que estamos seguros de que también puede mejorarse y que seguramente con mayor diversidad pues podremos hacerlo mejor. La ciencia necesita de la diversidad, las necesita a ellas y necesita también a todas las demás personas y colectivos que están infrarrepresentados en, en las jerarquías de, de nuestro cien eh, sistema científico y tecnológico. Así que hoy quedarnos con eso y quedarnos con que queremos que todas estas personas puedan, si quieren, divertirse haciendo ciencia. Y, y pueden llegar tan lejos como todas ellas. Así que, sin más, eh, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado, y les voy a pedir que se acerquen conmigo al escenario porque creo que se merecen el, el último aplauso. Vale. Eskerrik asko deni.